alcalde como este servidor que lleva 12 años levantando esta ciudad, es más que importante que podamos contar con gente, con inversionistas y con compañías que se atrevan a creer en nosotros y a creer en San Juan. Este excelente proyecto no solamente va a tener más de 100 tiendas y restaurantes de altísimo calibre, varias de ellas como Saks y Nordstrom, precisamente las primeras en el Caribe, y en este año o en estos años las únicas que se han estado construyendo, se van a construir en toda la nación o en la cadena. Es para nosotros importante, pero la creación de más de 2.000 empleos de construcción y luego entre una cosa y la otra con esta facilidad operando más de 5.000 empleos directos e indirectos, es importante para San Juan, es importante para Puerto Rico y es importante para ese hombre que hace casi 4 años se atrevió a comenzar a dirigir este país en las condiciones que se encontraba y que lo lleva por el camino correcto. Gobernador, mientras en San Juan haya gente valiente, como usted lo ha sido para Puerto Rico, como lo es este equipo de trabajo, los inversionistas y el equipo que hace realidad esta obra, que mucho trabajo dio para llegar al día de hoy, pero que con tesón se logra, cuente conmigo y cuente con San Juan. Once again, Mr. Tubman, thank you for your commitment with San Juan and Puerto Rico. This is far from my first trip to this beautiful city, for we at Tubman have been working on this project for many years now. So many people have helped us to reach this milestone, and I wish I could single out and thank all of them today. However, I would like to say a special thank you to the government of Puerto Rico, and to the governor, and to the city of San Juan, and to the mayor for all of their invaluable support. Thank you, appreciate it. Thank you. Thank you very much for your kind words. That's my job. Creating jobs is my number one priority. And it is a pleasure to do it with a group like yours. And I want to thank you all for your commitment to the island and to the people of Puerto Rico. También quiero darle las gracias a nuestro alcalde, Jorge Santini, cuya visión de redesarrollo de toda esta zona ha sido un motor importantísimo para lo que estamos comenzando a experimentar aquí también. Y a nuestra representante Albita Rivera, muchas gracias. Al igual que a los líderes comunitarios con quienes se ha estado trabajando para que aquí gane todo el mundo, que al final del día es lo que queremos, que gane todo el mundo. Hoy es un día muy especial porque hoy estamos anunciando la creación de 5.000 empleos directos. 5.000 empleos para hombres y mujeres de Puerto Rico que podrán tener un mejor futuro para su familia. Estamos hablando de una inversión que permite que haya 2.000 empleos de construcción inmediatamente y 3.000 empleos ya una vez abra el centro comercial en el año 2014. Me siento muy contenta, honorable gobernador, que se haya pensado en nuestra comunidad, porque esta infraestructura mejora la calidad de vida, van a estar empleos que a largo plazo lo que va a redundar es cambiar la calidad de vida de los residentes de esta área. Estoy muy agradecida por eso. ¿Te quiere decir algo, don Félix? Para mí esto es una cosa tremenda, porque esto aquí especialmente va a haber, como dice, más de 5.000 empleados que hacen falta en Puerto Rico. Y me siento bien, bien orgulloso de tener un gobernador y un alcalde como Fortuño y Santini. Muchas gracias. Gracias. La gente habla, lo tienen claro.